Bien, me presento, soy Jesús, ya me conocen todas y todos ustedes de sobra. Decir que tengo que anular el viaje y voy a decir los motivos por los cuales anulo el viaje del 10 de octubre. Es muy sencillo, he estado siendo manipulado durante un año y medio. ¿Quién me dice a mí que no siga estando siendo manipulado y sea una trampa nazi? ¿Quién me dice a mí que ahora sí que están viendo ustedes o que no están viendo la realidad y están viendo mi otra página manipulada por los nazis? Como no lo sé, eso no lo sé, si están viendo ahora la realidad o están viendo manipulaciones, se tiene que anular el viaje el 10 de octubre, puesto que son pocas luces y tenía que haber muchas luces, puesto que si se acerca el fin del mundo, si no son tontas y tontos, darían la luz. Por lo cual todo eso es lo que me ha llevado a sospechar de que sea una manipulación hoy día 10 de octubre, sábado a las 11 en Valdecotos. Por lo que sí estaba muy contento, pero ahora ya no estoy tan contento, porque me tendré que ir yo solo y la Tierra va a ser destruida, con todas y con todos dentro, debido a mi falta de confianza. Den las gracias a los nazis, que son los que han manipulado mi imagen con imágenes y escritos durante un año y medio, y no sé si lo siguen haciendo. Muy probablemente que me sigan manipulando, ¿de acuerdo? Quieren mi caza, y mi caza no la van a conseguir cazarme nunca. De acuerdo, bien, tienen hasta el 1 de noviembre para nombrarme capitán general. ¿Qué significa eso? ¿Que me pienso ir antes del 1 de noviembre? Sí, por supuesto. Me pienso ir antes del 1 de noviembre. ¿En ustedes está que lleve el uniforme de capitán general, sí o no? Desconfianza tengo, no me fío ni de la camisa que llevo puesta, por lo cual hoy se anula el viaje 10 de octubre. Como comprenderán ustedes, si habrán visto Jesús manipuladísimo, aquel que lo haya visto, quedé con ustedes en la ermita Colmenarejo en 5 ocasiones y nadie apareció. Quedé con ustedes en la Barranca y nadie apareció. Quedé con ustedes en Tenerife y Mallorca y nadie apareció el día del viaje. Es decir, quedé con ustedes en Burgos, Poza de la Sal y nadie apareció. Todos son manipulaciones y no van a permitir que ustedes se salven los nazis, nunca lo van a permitir. Por lo cual el que se salva soy yo. De acuerdo, me iré antes del 1 de noviembre, vuelvo a repetir, antes del 1 de noviembre habré partido a mi casa y esta segunda casa habrá sido destruida. ¿Tiempo que tienen para nombrarme capitán general? Sinceramente no tienen tiempo, pero bueno, digamos que hasta el 1 de noviembre, para especificar un poquito más claro, hasta el 1 de noviembre tienen tiempo. Aunque no tienen tanto, pero bueno, hasta el 1 de noviembre tienen tiempo para pensar, meditar y razonar. De acuerdo, eso si están viendo este vídeo, el cual no sé si por manipulaciones habrá sido visto o no habrá sido visto. El viaje a mi casa tengo muchas ganas de hacerlo, pero por sistemas de manipulación tendré que hacerlo yo solo. Vuelvo a decir una cosa muy importante. Si me nombran capitán general de aquí antes del 1 de noviembre, quizás se salve. De acuerdo, si me nombran capitán general de aquí antes del 1 de noviembre, puede que se salven. Si no, ejecutaré mi viaje antes del 1 de noviembre. No voy a decir el día, puesto que los nazis están escuchando este vídeo, al igual que posiblemente ustedes, por lo cual no voy a decir ni día, ni lugar, ni hora, como viene a ser evidente. Creo que me he expresado clara y correctamente, ¿verdad? Hasta el 1 de noviembre para que lleve el uniforme de capitán general. Motivo de anulación de hoy, desconfianza total. Una desconfianza que me viene siendo dada por manipulaciones de mí, de mi persona, durante más de un año y medio. Por lo cual piénsenselo, porque tienen hasta el 1 de noviembre, y decirles que la Tierra será destruida antes del 1 de noviembre, en el caso de no ser nombrado capitán general. Creo que me he expresado clara y correctamente. Capitán Jesús, guerrero de Dios y sicario de Dios, y a mucha honra. Gracias. Enemigo, jaque mate.